Dance with me. Buenas tardes, ¿cuál es tu nombre, amigo? Rafael Ruiz, para servirle. Hola, Rafael, muchas gracias. Está muy padre tu expo. Ah, muchas gracias. Pues mire, hacemos lo que podemos. Ya estamos aquí posicionados con la marca Sun Star. Ya llevamos 18 años en poderarnos en toda la expo. Y pues ahorita traemos gamas diferentes, si puede mostrarles. Ya traemos nuevos servicios, nuevas gamas, nuevos displays y nuevas pantallas de LED que nos piden aquí a nosotros. Precisamente todo este equipo, ¿ustedes lo venden aquí en la ciudad o en todo el país? No, lo vendemos casi toda la República Mexicana. Tenemos tiendas en Guadalajara, León, tenemos en Pachuca, Toluca y tenemos en Oaxaca. Tenemos, y la principal es aquí en Azcapotzalco y en CDMX, que viene siendo el centro histórico. Tenemos las otras sucursales. ¿Qué te diferencia de otras casas que manejan lo mismo? Pues el posicionamiento, que llevamos 18 años y hay otras casas que apenas están empezando y a la vez pues no hacen más que vender cosas que vienen de baja calidad. Nuestra posición se basa ya de hace años y hemos aguantado hasta pandemias, y muchos ya ahorita la pandemia de por sí nos ha arrastrado mucha gente y todo, pero hemos sobresalido sobre eso. De acuerdo. Oye, ¿cuál es tu página o tus redes sociales donde la gente pueda conocer toda la gama que traes? Porque está impresionante. Sí, que la busquen en sunstar.com.mx. Allí nos buscan en Facebook, nos pueden seguir y tenemos todo. Mi nombre es Rafael Ruiz, también la puedes seguir como Rafael Ruiz, la página de Facebook, y allí les subimos todo día con día. Estamos subiendo los productos nuevos. Nos pueden contactar por la página igual, facebook.com.mx. Ya con esas nos pueden seguir. Muy bien, Rafa, pues muchas gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes, que tengan buena tarde y que nos sigan en nuestra página. Y todos los que nos están viendo, espero que sigan usando nuestros equipos, porque mucha gente de aquí son posicionados en equipos de Sun Star. Muy bien, muchísimas gracias. De nada, para servirle. Buena tarde. Hola, amigo, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál es su nombre, amigo? Cristian Machado. Cristian Machado. Perfecto, Cristian. Cristian, está muy llamativo aquí tus pantallas. Gracias. Háblame acerca de tu stand, de tu marca, por favor. Ok, este es el stand de la marca LEDEC. Sí. De este lado tenemos un gabinete 50x50. Es un pitch 2.6. Es interior y tiene la posibilidad de hacerse curva o cóncava. Se hace curvo. Sí, así es. Tiene el aditamento para hacerlo curvo. Igual, la parte de arriba es exterior, es 3.9 milímetros y tenemos en gabinete de 50x50 o 50x100. Oye, en todo esto tienes que tener muy en cuenta si va a ser interior y exterior por efecto de electrónica. Sí, exacto. Aparte, por el tema de iluminación, ya que el brillo para una interior es mucho menor que la de exterior. ¿Ustedes también reparan las pantallas? Sí, exacto. De hecho, en la compra de la pantalla damos un porcentaje en refacciones, y cuando la pantalla se daña, la garantía lo cubre. Lo que, por ejemplo, si el módulo se daña, automáticamente nosotros reparamos el módulo, el LED, lo regresamos reparado. De acuerdo. Oye, también quería preguntarte, ¿cuál es el perfil de tus clientes? Que tú tengas un estándar, hablemos, no sé, discotecas o antros que les llaman actualmente, o eventos públicos, ¿cuál es tu perfil que tú tienes mucha mayor fuerza? De hecho, tratamos de manejar varios perfiles,
en esta marca, esta la llamamos la marca de Touring Profesional, y nos basamos para empresas que son de Touring, productoras de conciertos, ese es lo ideal, es lo más nuevo que tenemos y ahorita es lo que se ha estado vendiendo más. Y de este lado tenemos la marca Visual Pro. ¿Es la izquierda? Sí, exacto. Es la de allá, mira. Esa marca se llama Visual Pro y es nuestra marca que es un poco más comercial. El precio es más accesible, pero no significa que es mala calidad, al contrario. De hecho, la calidad es muy igualada a la de LEDEC. Solamente cambian algunos componentes. Y esta está enfocado también para instalaciones fijas, empresas que se dedican como a los sonideros. Okay. Es lo que está enfocado. Okay. En este también tenemos lo que son pantallas para exterior en instalación fija. Eso quiere decir espectaculares. Muy vallas, bien. Vallas espectaculares, y eso es lo ideal. Fíjate que sí, cierto, ya todos los particulares. ¿Tú te acuerdas de los Tridynamics de hace muchos años? Sí, exacto. Y ahorita, antes se usaba hasta un pitch 20, un pitch 16, y ahorita ya estamos usando el pitch 10, y así están los clientes mudando a un pitch 8, pitch 6. Perfecto. Cristian, platícame, ¿cómo es que la gente puede conocerlos en su página web o en sus redes sociales para efecto de cualquier consulta, compra? Sí, claro. Nos pueden encontrar por Facebook como LEDEC Technology y también como Visual Pro. También en Instagram como LEDEC Technology y en Instagram como Visual Pro MX. Y en la página de internet puede ser www.ledec.mx, y también para Visual Pro es www.visualpromexico.mx. Perfecto, Cristian, pues realmente está muy atractivo todo lo que tienes aquí. A mí me sorprende mucho, y más que tú nos amplias el panorama por este tipo de cosas. Por última pregunta, ¿cuál es la máxima dimensión que puedes cubrir? ¿Perdón? ¿Cuál es la máxima dimensión que puedes cubrir? Bueno, a lo vertical recomendamos máximo 8 gabinetes. Perdón. Sí, 8 gabinetes de 100 metros de largo. Es lo que recomendamos a lo vertical. Esto por tema de seguridad de peso, de lo que el peso que se le va a poner a los bumpers de colgado. Sí, sí. Y no solo es esto, sino que lleva atrás. Sí, exacto. Entonces, recomendamos máximo 8 hacia abajo. Muy bien, Cristian. Mucho gusto en conocerte. Igualmente, un gusto. Hasta luego. Gracias. Amigo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo te llamas? Daniel, técnico de video de Lightec. Lightec, hoy está muy llamativo aquí todo esto. Platícanos acerca, unos minutos acerca de qué es lo que realmente, aparte de las luces, tienes. Mira, primero son pura BIM, 250, 2R, flasher, lo que es la pantalla exterior, que es la P2, la que está afuera, y se ve desde allá, ¿no? Y la P10, que es igual exterior. ¿Estas partes de aquí son rayos láser? Ajá, láser, son de L10, son 10 watts, con estuche, y también hay de 2 watts, pero eso no lo traemos ahorita. ¿Y esas consolas, amigo, qué son? Son de 4 universos, 512, touch, y la 2 universos, que es más análoga, la Master Q. ¿Esto es para puro sonido? Es para iluminación. Ah, es pura iluminación, de acuerdo, muy bien. Muy bien, amigo, por último, ¿cómo te encuentras la gente de internet? Ah, mira, está la página de la marca que se llama Lightec en Instagram, TikTok. Perfecto, muy bien. Pues muchas gracias por tu explicación, todo se ve muy llamativo, muy bien. ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo se llama usted?
Luis Chávez. Don Luis, platíqueme acerca de su stand, somos Después Médico. Ah, bien, mira, aquí es el área de profesional de Chauvet. Yo soy a cargo de productos de Kilo, que son estos paneles. Pero te voy a presentar a alguien de Chauvet para que te pueda platicar un poco más de toda la gama. ¿Sí? ¿Puedes platicar un poco de Chauvet? Me voy a subir un poquito. Por favor. Gracias. Amigo, ¿cómo te llamas? Diego González. ¿Leo? Diego González. Diego, oye Diego, platícame acerca de lo que trajiste a exhibir aquí a la Expo. Bueno, nosotros principalmente estamos presentando lo que es toda la línea de productos IP de Chauvet, tanto de la línea de Maverick como de la línea de Row. Productos IP como spots, beam, beam washes, y para la parte de Maverick, cabezas móviles tipo profile, beams, washes y bueno, equipos para exteriores, para pasos, caminos o eventos sociales. Está muy elegante, yo lo veo elitista y elegante, muy bonito. ¿Cuál es el perfil de tus clientes? Estamos hablando, si no son empresas, ¿cuáles son los que tú tienes, sin mencionar nombres de los clientes? Pues yo no lo llamaría elitista. Nosotros lo que estamos manejando es un perfil un poco más bajo a lo que se está viendo, algo más minimalista, en donde se puedan apreciar de uno a uno los equipos. Nosotros lo que vemos más conveniente es que la gente pueda tener acercamiento a una sola unidad del equipo, ver cómo funciona, cuáles son sus características y con ello pues convencerse. Nuestro perfil de clientes pues son casas de renta, auditorios grandes, giras de concierto, temas por el estilo. Muy bien, amigo. Diego, quiero preguntarte, ¿la gente cómo sabe de ustedes en internet? Bueno, nos pueden encontrar en todas las redes sociales como Chauvet Professional, también en nuestra página web que es chauvetprofessional.com. Ahí pueden ver todo el catálogo y tienen los números y contactos para estar en comunicación con nosotros. Para finalizar, ¿puedo preguntarte el país de procedencia de tus equipos? Estados Unidos. Perfecto, ¿dan garantía de instalación o soporte? Sí, contamos con área de soporte y servicio aquí en México. Habitualmente tenemos refacciones para todos los modelos y el servicio pues intenta hacer lo más pronto posible. Perfecto, Diego, muchas gracias. Gracias. Hola Marco, ¿cómo te va? Muy bien, muchas gracias. Gracias Marco, platícame acerca de estos equipos que tienes aquí. Pues miren, nosotros somos una empresa dedicada a la manufactura y fabricación de pistas de baile iluminadas, los trajes de robot. Traemos algunos otros productos complementarios como son los carritos de shots, la cabina 360 y las mesas para eventos sociales como es Miss 15 o la Love, que es para bodas. Somos fabricantes 100% desde el inicio del producto. Y por ejemplo en el caso de los robots, pues nos hemos esmerado en cada año que hemos participado aquí en la Expo traer un modelo nuevo para innovar en el mercado, agregando detalles pues de calidad y de estética y sobre todo de funcionalidad y ergonomía para el usuario final, que es al final de cuentas el bailarín o el zanquero de los robots. Y en las pistas de baile, pues qué decir, también estamos innovando con un nuevo modelo que es la Golpix 3D, en la cual incorporamos tecnología de LED inteligente y también en la parte funcional y tratando de ayudar al usuario final, hemos desarrollado también lo que es el software y el control propio de las pistas. Quiero preguntarte, ¿el soporte peso por metro cuadrado en la pista cuál es? El soporte por metro cuadrado es de 600 kilos por cada, en este caso son módulos de un metro, entonces cada uno te soporta hasta 600 kilos. Es vidrio templado de 10 milímetros el que estamos utilizando y vienen con película la mayoría de ellos para también proteger lo que es la electrónica de los rayos del sol cuando se utilizan en intemperie. O sea que también son para interiores y exteriores. Así es, se pueden utilizar en jardines, por ejemplo. Obviamente pues hay que tener cuidado en la parte electrónica o en la parte eléctrica que no absorban humedad por la parte de abajo. Es decir, cuando se utiliza en un jardín, pues lo recomendable es que en cuanto se esté recogiendo la pista, se limpie la parte de abajo para evitar que conserve humedad y vaya dañando los componentes electrónicos. Parece muy bien. En relación a los anqueros, ellos también llevan seguridad para que no se caigan o algún tipo de estándar en el cual también le transmitan
comodidad la gente que asiste al evento? Así es, mire, por ejemplo, los sacos que nosotros utilizamos, todos son de la marca Surtec, una marca nacional, son en aluminio, vienen pues certificado el saco para que no se vaya a desarmar, no se vaya a dañar en el uso, ya que también son sacos utilizados, por ejemplo, en el área de la construcción, en el área de la pintura, por ejemplo, se utilizan mucho esos zancos. Entonces, pues le brindan seguridad al zanquero y el equipo como tal tiene partes ergonómicas, es decir, por ejemplo, la parte de la cadera viene articulada para que se adapte perfectamente al movimiento del zanquero, y en el caso de aquellos dos robots también la parte del peto viene articulada en el caso de los hombros, es decir, el robot se mueve junto con el zanquero y eso le ayuda también a mantener mayor estabilidad o a mover el traje sin necesidad de imprimir un mayor esfuerzo. Además de que todos nuestros modelos pues son bastante ligeros debido al material con el que están construidos. ¿Puedo pensar entonces que no solamente es una envoltura con luces, sino que también hay un hardware dentro de lo que es el traje? Así es, todos nuestros trajes están construidos o están pensados para manejarse también desde la parte de afuera, es decir, toda la iluminación, por ejemplo, se controla vía inteligente a través de un dispositivo, de un celular, de una tableta, y pues viene equipados también con distintos dispositivos de seguridad para que sea la colocación o la vestimenta del zanquero sea de la forma más sencilla, es decir, se adapte perfectamente al cuerpo del zanquero. Muy bien, qué bueno que brindan todos esos estándares de seguridad y confianza a la gente. En este caso, por decir, aquí dice mis 15, ¿ustedes fabrican este gabinete también, el que está allá? Así es, nosotros nos dedicamos también a la fabricación de estos accesorios complementarios para todo tipo de eventos sociales. En este caso presentamos una mesa de mis 15, manejamos un modelo, por ejemplo, para bodas que dice la palabra love, y también podemos manejar las letras independientes para proyectos especiales, ya sea para organizadores de eventos o para salones de fiestas inclusive. Muy bien, ¿cómo la gente puede conocerte en internet? Nos encuentran como Luma Lighting Pistas Iluminadas. Somos una empresa 100% mexicana, estamos ubicados en Zacapu, Michoacán, y hacemos envíos a prácticamente cualquier parte de la República e inclusive cualquier parte de América Latina y Estados Unidos. Entonces, además de fabricar, venden, pero también rentan. Así es, también tenemos algunos productos para renta en nuestra región, como es el caso, por ejemplo, las pistas de baile y los trajes de robot, al igual que las mesas para eventos sociales. Perfecto, pues muchísimas gracias por tu tiempo, y todo está muy bien, y sobre todo el aguante que tienen el metro cuadrado de la pista, ¿no? 600. Así es, pues es pensado, están fabricados ahora sí que con los materiales que den la mayor calidad y sobre todo la mayor seguridad a la hora de instalarla en un evento social. También, por ejemplo, nuestras pistas, me pasaba a comentar, cuentan con niveladores antiderrapantes, que es algo muy importante, ya que muchos salones de eventos sociales, si no cuentan con esa tecnología, la pista tiende a empezar a moverse cuando la gente está bailando. En el caso de nuestras pistas, por el tipo de nivelador que utilizamos, es prácticamente imposible que se mueva durante el evento. Muy bien, pues muchísimas gracias. Muchas gracias a todos, y pues aquí estamos en la expo y estamos a sus órdenes para lo que se les ofrezca. ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Su nombre es? Iván Navarrete, sus órdenes. Gracias, Iván. ¿Me puede platicar acerca de su stand y qué son los equipos que trajeron? Bueno, esta es la marca profesional de ADJ Products, que es Elation. Y tenemos básicamente equipos de alta gama para tour y para efectos teatrales. Pero son equipos de alta gama para proyectos grandes. Estamos hablando que cubran bastante espacio en la asistencia. Sí, son para eventos masivos, teatros grandes, aplicaciones para iluminar fachadas grandes. De acuerdo. ¿Cómo se llaman a grosso modo el nombre de los equipos que trajo? ¿Cañones? ¿Consolas? Básicamente son equipos robóticos. Okay.
¿Estos son de procedencia nacional o procedencia asiática? No, la marca es americana. Es americana. De acuerdo, amigo. ¿Puedo preguntarte finalmente cuál es tu sitio web para que la gente conozca tus equipos? Ah, pues está la marca, está el sitio de ADJ Latinoamérica y el Asian Latinoamérica. Perfecto, muchísimas gracias. Mira, son tres sistemas los que traemos principalmente. Es el más pequeño, que es el que se escucha, con los dos speakers que están arriba, un amplificador, el que está acá abajo. El sistema de sonido. Ay, y traen el nuevo sistema, que es este de acá, con ese diseño, que es el Evolution, que es a tres vías. ¿Cuál es tu nombre, amiga? Marta. Marta, el mío es Fernando. Somos de Sport México. Gracias. Entonces, el tema está en sistemas de sonido. ¿Tu marca cómo se llama? La marca se llama Function One y es una marca de Inglaterra. O sea, es europea la tecnología también, la manufactura. Exactamente. Y de hecho, esta marca se caracteriza mucho por el diseño que tienen las bocinas, que es muy diferente, y el color principal es el color morado. Pero lo que más lo define es la fidelidad del sonido. Entonces, ¿y para qué preguntarte en qué se distingue a otras marcas? La fidelidad es lo que supera a otras marcas. Sí, definitivamente lo que hace el sonido es llevar una experiencia que te envuelve y que te hace vivir el momento. No importa el formato del audio, ya sea WAV, ya sea MP3, no importa. No importa, siempre el sonido va a estar, o sea, todos los sonidos que tiene la canción o lo que esté tocando, no es específicamente para un tipo de música, puede ser electrónica, instrumental, jazz, de cualquiera, la fidelidad del sonido es lo principal. ¿Estos equipos son para casa y empresa? Pues para todo, ¿eh? O sea, se puede adaptar dependiendo del tamaño. Sí, no importa, interior, exterior. ¿Exteriores también? Sí, en estadios también estamos. Ah, no me digas. Entonces, son otros equipos en los cuales, si me compartes tu página web, ¿puede ver la gente los equipos que tienes para estadios? Sí, dentro de, tenemos un código QR que te lo puedo compartir para que lo pongas después. Dentro de la página puedes encontrar todo el catálogo con todos los equipos y los precios. Perfecto, pues está muy llamativo. ¿Esa consola incluye incluye el sistema de audio, esa consola que está ahí? A través de la consola se controla absolutamente todo. Ah, ok. Y ahí están conectados, de hecho están conectados tres sistemas en esa misma consola. ¿Y la consola ustedes también la comercializan? Exactamente, todo el equipo. De hecho, se vende más como el sistema con todo el integrado. Muy bien, pues felicidades, está muy llamativo y la verdad el sonido se oye muy bien. Gracias a ti. Gracias, señorita. Que estés muy bien, gracias. Gracias. Hola. Hola, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. ¿Cuál es tu nombre? Gabriel González, de Epson Latinoamérica. Gabriel, platícame acerca de Epson. ¿Qué es lo que trajo a exponer aquí al Expo Sound? Bueno, aquí en este stand, que es un stand bastante compacto, estamos trayendo nuestra solución de videoproyección de alta luminosidad profesional. Son proyectores de más de 10.000 lúmenes, láser, compactos, y nuestro posicionamiento es justamente para aplicaciones de experiencias. Entonces, como ven ustedes, arriba tenemos una gran pantalla, y esta gran pantalla de 8 metros de largo por 3 metros de alto, y también que estamos ocupando nuestros proyectores con lentes de tiro ultracorto para hacer una gran imagen. Y adentro estamos mostrando una experiencia inmersiva. Cuando Epson empezó a entrar en este mercado profesional, inicialmente estamos pensando cómo podríamos salir del contexto normal de salones de reuniones de clase e irnos ya a las grandes producciones que son de experiencias. Los videoproyectores nuestros son ideales para grandes imágenes, proyecciones en 3D, mappings y todo lo que tiene que ver con esta tendencia inmersiva que se ve al día de hoy, que es un poquito lo que nosotros estamos posicionando al día de hoy. ¿Cómo ocupar soluciones de proyectores para generar experiencias a la gente independiente del tamaño del espacio, ocupando lentes especiales
y proyectan en superficies irregulares. ¿Qué tipo de vida son para los proyectores mapping? Al día de hoy, los proyectores láser, que es distinto de lámpara, ya tiene tiempo de vida de 20.000 horas. Entonces, eso permite que la instalación esté funcionando a muchas horas por día por mucho tiempo. De acuerdo, muy bien. Podemos pasar aquí a la experiencia. Gracias. Rápido, antes les comento, tenemos también el proyector Spotlight, que es el LightSync, que sirve justamente para este tipo de experiencia de proyección en el piso, ¿no? Entonces, un proyector que ya permite que tú pongas contenido de videos dentro de él y él corre contenidos y puede ser ocupado en eventos, en hoteles, en museos, como una excelente herramienta de entretenimiento y signage también. Realmente sí, porque antes eran los clásicos tapetes, ¿no? Exactamente, entonces funciona con una interactividad muy buena también. ¿No importa el tipo de superficie? Eso es el grande proyector. Cualquier pared, cualquier superficie sirve como una pantalla para una proyección. Está muy bien. Continuamos por acá. Me voy a... ¿Sí? ¿Está bien? Tenemos básicamente un túnel con una proyección de experiencia de imágenes. Arriba hay dos proyectores láser de Epson con lentes de tiro ultracorto. Se mira que la distancia es una distancia muy corta, pero permite una gran proyección, que es justamente la experiencia que nosotros buscamos con este tipo de proyectores. Se necesita una instalación profesional, que era una producción de contenido, pero en este mercado al día de hoy, de producción de contenido y de eventos de experiencia, hay muchas oportunidades para este tipo de aplicación de videoproyectores. Estamos hablando que la distancia es como de 2 metros. Sí, aquí estamos de menos de 2 metros. O sea, si tú tienes como de 1 metro de distancia, tú puedes ya abrir imágenes de más de 150 pulgadas con proyector. Perfecto, muy bien. Proseguimos. Muy bien. Y bueno, este otro aquí arriba, como está del otro lado, si ves, es una otra aplicación que es, podemos ocupar el proyector también para una señalización en aeropuertos, o sea, metros, donde se busque una gran pantalla. ¿Cuál es la ventaja contra otras tecnologías de displays de LEDs o de pantallas que tienen múltiples pantallas, matriz de pantalla? Es que el videoproyector es compacto, gasta mucho menos energía y te da imágenes brillantes de hasta 1000 pulgadas. Entonces, si tú tienes dependiendo un ambiente controlado de iluminación, todo el sistema que el proyector te puede dar para una gran proyección es muy grande. Por último, Gabriel, ¿puedo preguntarte, tienen proyectores que trabajen con la luz del día y que se vea la imagen? Sí, o sea, los proyectores pueden funcionar a luz del día, no pueden funcionar en ambientes externos, así 100%, pero si está en un ambiente donde está cubierto, pero hay luz ambiente, funciona bien. Lo único es, lo recomendamos aplicaciones directamente externas durante el día, porque el proyector no va a funcionar contra la luz del sol. De acuerdo, ¿acá? Muchísimas gracias. Tus páginas son de Epson, me imagino. Sí, exactamente, o sea, pueden visitar la página de Epson y ahí está todas las informaciones también. Muy bien, muchas gracias, Gabriel, cuídate mucho. Muchas gracias. Sí, o sea, básicamente este, así como el otro Epson, una de las partes importantes de su tecnología, porque Epson es la compañía que produce el panel LCD, es que el desarrollo de proyectores profesionales nos permitió alcanzar proyectores compactos, pequeños, ligeros y brillosos y con alta luminosidad. Entonces, este es el proyector de 10.000 lúmenes más pequeño del mercado, así como fuimos los primeros a lanzar un proyector de 20.000 lúmenes compacto y pequeño. Es un poco que está en el ADN de la compañía. De acuerdo, Gabriel. Yo pensé que era más chico, pero bueno, es profesional totalmente. Exactamente, es para una aplicación profesional y eso te puede generar imágenes de hasta 1000 pulgadas. Acá en 1000 pulgadas es mucho. Exacto, pero es importante tener una ambientación de luz para que abra una pantalla tan grande, pero de este tamañito voy a abrir una pantalla gigante. Oye, ¿puedo pensar que puedes iluminar, por decir, Bellas Artes con esto? Sí, exactamente, o sea, hay muchas compañías que ocupan proyector muy pegado a arte y ocupan justamente para expresar. Entonces,
hay aplicaciones de muchos artistas de hacer proyección, por ejemplo, en árbol, o aplicaciones de proyección en el gramado, en el pasto. Entonces, hay muchos tipos de artes que se puede hacer con el mapping, porque, una vez más, la flexibilidad que el proyector te da es poder proyectar en cualquier superficie. Gabriel, me despido nuevamente. Muchas gracias. Gracias. Mucho gusto. Gracias. ¿Cómo está? Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo se llama usted? Sergio Antonio Castillo Bello, mejor conocido como CERT54. Es CERT54. CERT, ¿qué nos trajiste aquí en tu stand? ¿Qué es lo que tú estás? Realmente lo que nosotros vendemos y difundimos es la preservación del sonido análogo a través de los viniles. Lo que vendemos o vendemos es la preservación del sonido análogo a través de los viniles. A través de los viniles. De los long play. El long play. Pues sí, básicamente el vinil acetato es una de las fuentes principales análogas de la música. ¿Por qué tiene esta intención de que usted sea preservado? Por el sentimiento que produce ante el cuerpo. Eso tiene que ver en la textura del vinil o en el sonido. Es una sensación muy diferente al escuchar la música. Hay una integración con los sentimientos, con los órganos humanos. Realmente sí. Solo dan los formatos digitales. Ok, en este caso a mí me tocó conocer el long play, el 33, el 45. Y en este caso pues ya su mercado ya no es igual. Pero usted creo que tiene la intención de preservar todo este tipo de materias con la finalidad de ser que traiga de nuevo o que nada más se preserve. Se preserva como una cultura, es el ícono del DJ, el ícono de muchas generaciones, es muy romántico, es volver a sentir lo que se está perdiendo con todo lo digital. De acuerdo, ¿cómo la gente le ubica a usted en Facebook o una página web? Bueno, tenemos varias marcas, realmente somos hijos de una sombrilla que se llama Acoustic Project, la cual monopolizó todos los eventos electrónicos del 94 al 2015, y actualmente tiene varios hijos. Entre ellos está la tienda de discos, se llama Discos Forever, la tienda de artículos para reproducir los discos que se llama Acoustic Shop. Tenemos el laboratorio Dr. Tenis, donde preservamos la única y la mejor tornamesa que ha existido, la 1200, así como la mejor mezcladora que ha habido en la UREI, así como estuches y asesorías mediante escuelas DJ Central, DJ Studio. ¿Usted vende long plays usados y nuevos? Vendo de los dos. ¿Importados y nacionales? Importados y nacionales. ¿No tiene ahí un puesto en el Chopo usted para cambiar? No, estamos en la Colonia del Valle y de repente estamos así en eventos especiales como este, algunas exposiciones, salimos a varios lados. Bueno, por último, ¿quiere externar un número de contacto que alguien quiera tener contacto con usted? ¿Un teléfono? Puedo localizar en Facebook por Discos Forever o por Acoustic Shop, es muy sencillo. Y estamos en la Colonia del Valle, en Ángel Urraza, esquina con Martín Meldalde. De acuerdo. Serge, pues muchas gracias, el gusto en conocerte. El gusto es mío. ¿De dónde nos estás entrevistando? Somos Spot México. Ah, pues mucho gusto y qué bueno que ayudan a difundir la cultura del vinil. Claro que sí. Hasta luego, gracias. Cuídate. Hasta luego. Hola amigo, buenas tardes. ¿Cómo te llamas? Omar Chávez. Oye Omar, aquí se llama Novotech. Mira, Novotech básicamente pues, es una empresa donde nos dedicamos al comercio de distintos productos. Y tenemos bastantes marcas como para poderlos ayudar en tanto en integración como en audio residencial, toda la parte de educación, todo lo que es el medio ambiente, el medio de audiovisual. No, audiovisual. Perfecto. ¿Y en qué te distingue tu casa a otras que hay que vender lo mismo? Pues básicamente, mira, nosotros también, aparte de nosotros no vendemos la caja como tal, nosotros también apoyamos al integrador con la solución, a darle consejos, a veces les ayudamos con la ingeniería, a darle distintas soluciones, ¿no? Darle ese plus y ese servicio directamente, que muchos otros nada más venden pasan la caja como tal. Sí,
Sí, sí, te comprendo. O sea, paga y ahí te ves. Sí, correcto. De acuerdo. ¿Qué es lo fuerte que tú vendes, que tú sientes, este es lo mío? Pues básicamente la gran mayoría de las marcas, digo, desde cableado estructurado hasta salas de videoconferencia, pantallas inteligentes, pantallas touch, pizarrones inteligentes. Entonces, la realidad es de que no te puedo decir, es un área dedicada, sino realmente abarcamos bastante. ¿Estos son como, este es para dibujar? Sí, estas son pantallas MaxHop, mi compañero es de MaxHop. Básicamente aquí tú puedes tener una pantalla educativa o una pantalla corporativa donde tú puedes interactuar con la presentación, puedes interactuar con toda la pantalla, puedes enviar contenido, puedes tener videoconferencia, ya tienes un procesador, ya tienes un sistema operativo. Aquí lo fuerte entonces es la computadora con lo que hacen esto en la pantalla. ¿O es completo todo? No, ya viene integrado en la pantalla. Sistema operativo dentro de la pantalla. Ah, caramba. No, pues sí, está bien. Imagínate, la gente, estos eran como los pizarrones que metió Fox en aquellos entonces. Es correcto. Y aquí finalmente quieres enseñar, derechito te vas al video. De hecho, ya mucha parte de la educación, ya universidades, centros de apoyo para personas con problemas de atención, realmente pues, les ayuda bastante. Hoy en día ya las generaciones nuevas son más de tocar, más de mover la pantalla. Entonces, su aprendizaje, ellos mismos nos han comentado que ha evolucionado con el uso de la pantalla. ¿Por qué? Porque ya desde una tableta, su computadora, desde su casa, pueden interactuar. Sí, así es. Y no se calienta, no está calientita, ¿no? Realmente no. No, de hecho, realmente si la tocas, realmente no tiene nada de caliente. Sí, te preguntaba porque ya hay, bueno, hubo pantallas que te acercabas y sentías el hornazo. Sí, sientes totalmente todo el calor. Esta, como ves, bueno, pues la hemos tenido desde que empezó la expo, desde las 12 del día hasta ahorita que son las 5 y media de la tarde, encendida, no ha fallado en lo más mínimo, sigue funcionando. Puedes hacer particiones de pantalla, puedes escribir totalmente. O sea, aquí no ocupo ningún marcador, todo es mi dedo. Todo es tu dedo. ¿Yo puedo escribir algo aquí? Sí, claro. Y también tiene diferentes grosores, ¿verdad? Es correcto. Oh, mira. Ah, ya me equivoqué. Es para... Con tu propia mano la puedes doblar. Y eso puedes hacer. Y si quiero borrar... La risa. Perdona mi ignorancia, da risa porque parezco niño chiquito, ¿va? No, y de hecho esa es la idea, o sea, finalmente nosotros cuando empezó la tecnología de todos, celulares y demás, pues también, ahora sí que picándole, aprendimos, ¿no? No, y de hecho eran botoncitos. Era correcto, es correcto. De acuerdo, ¿cómo te conoce la gente en internet para que tengas contacto con ellos? ¿Tienes demostraciones o desinformación? Mira, nosotros, nuestra página de internet es www.novotech.com. Okay. Vamos a tener una exposición en lo que es el día 17 y 18 de mayo. Esto es el Novo Show. Bueno, nosotros ya tenemos más de 33 años en el mercado. Tenemos redes sociales en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y LinkedIn. Muy bien, oye, dices que el número de horas no importa que esté prendido. No, realmente te digo, tenemos trabajando todo el día de ayer, la tenemos trabajando todo el día de hoy, todo el día de mañana, y en ambos casos, en versión Android y también lo que es la versión Windows. Ah, caray, entonces, ¿esto es versión Android? Sí. ¿Y esto es? Esta es una versión Windows con un Core i5. Pero ahí es como tener una computadora táctil. Sí, tal cual. ¿Y aquí es como tener una tableta? Sí, o un celular. O un celular. No, pues se llama más la atención porque esto pues ya sabe uno qué. Sí, de hecho, está enfocado un poquito más a la parte educativa por la practicidad, por el sistema de versión que es Android, te repito. Y aquí tienes la ventaja de que como todo el mundo ya conoce Android, claro, no se les hace difícil.
Y en la parte corporativa, donde realmente ya tienes un sistema donde vas a utilizar hojas de cálculo, presentaciones... Pero aquí también hay. Sí, lo puedes hacer también. Pero la realidad es que esto es más dedicado a corporativo. Okay. Por las versiones más amplias. O sea, finalmente, un estudiante a lo mejor sí de universidad sí te va a utilizar un procesador muy avanzado, pero acá vas a poder utilizar lectores de AutoCAD. Imagínate una manufacturera de automóviles que va a presentar un coche en tercera dimensión, aquí lo vas a poder manipular. Acá no. Acá no. Todavía no. Todavía no. O a lo mejor no a la escala que requiere la empresa, ¿no? No, es que imagínate, va a hacer una presentación sustentadora el sistema o el procesador. Para lo seguro, pues ya te vas a ver. Es correcto. Sí. Pues está muy llamativo, realmente me gustó, me dan ganas de llevarme una a mi casa, ¿cómo le hacemos? Contáctanos con mucho gusto, adelante, te hacemos un presupuesto, vemos tu necesidad y adelante, pues vemos en qué te podemos apoyar. ¿También vertical? En el caso vertical no, son más como pizarrones. Pero bueno, ok, de acuerdo. Muy bien amigo, pues muchas gracias que platicamos, todo muy llamativo, muy bonito y muy atractivo. Muchas gracias. Hasta luego, cuídate. Gracias. Lalo, ¿cómo te va? Muy bien, todo chido, ¿qué tal? Qué bien. Oye, ¿ustedes son fabricantes de guitarras? Sí, somos fabricantes de guitarras. De hecho, nuestro dueño y el CEO está justamente atrás de ti. De hecho, estaría genial que él pudiera hablar por la marca, por nosotros. Pero está ocupado. Tú danos una breve pauta. Una introducción sin problema. Ah, mira, nosotros somos Cream Guitar. Somos una marca que somos de Monterrey. Somos regios completamente, todo lo que fabricamos y estás viendo justamente ahorita es regio. Y por ejemplo tenemos dos modelos, que son el modelo Revolver, el modelo que pues viene siendo el modelo más versátil de todos. Si te fijas, la guitarra tiene una configuración HSS que las pastillas puedes hacer juego con ellas. ¿De qué manera? Cuando levantas esta palanquita, que es un push-pull, haces que estas dos pastillas entren en serie, entonces ya tienes una humbucker aquí en esta posición, en la segunda y en la tercera. Cuando bajas esta, pues tienes otra vez tu configuración normal, con la diferencia de que el switch hace el split coil. Levantas esta, y cuando levantas esta, haces que salgan de fase. Cuando salen de fase, tienes un sonido más como una tipo Telecaster, y bajas otra vez, vuelves a tener la guitarra normal. Aquí el truco de este es que tiene el tercer knob. El tercer knob, cuando lo levantas, tenemos un piezo acústico en el puente para que puedas tener una guitarra acústica también en el mismo mueble. Nosotros quisimos hacer esto porque a veces es muy cansado que quieras tocar con alguna banda o algún grupo o algo así y tengas que usar guitarras diferentes, entonces tratamos de hacer una guitarra que tuviera varias en la misma. Y este es el primer modelo, déjame te muestro el segundo. Entonces aquí en todo caso puedo, si yo soy versátil, puedo tocar una guitarra tipo folk y una guitarra tipo clásica y hasta guitarra eléctrica. Claro que sí, sin problema alguno, mira. ¿Cuál me vas a mostrar? Este es nuestro modelo Voltage. El modelo Voltage fue el segundo modelo que sacamos. Y por ejemplo, la ventaja que tiene este es que tienes tus pastillas normales, sin problema alguno. ¡Ey! No pasa nada, lo cortamos. Él es el dueño. Bueno, entonces, aquí puedes ver tus pastillas normales. Para esto trae un secreto. Tiene una pastilla dentro que se llama Secret Agent. La tiene por dentro del pickguard, que se activa de esta manera. Y en vez de tener una guitarra HH, tienes una guitarra HSH. Pero todavía tienes la versatilidad de tener los split coils de este lado en las pastillas. Entonces ya tienes una guitarra con 3 single coils. No, pues realmente me sorprendiste. Oye, yo no sabía que ya hubiera esto. Pues la verdad, desconocemos si ya existía o no, pero nosotros quisimos implementarlo de una manera diferente en cuanto a colores y demás. ¿Puedes mostrarme esa negra que está muy bonita? Claro que sí.
¿Tiene que pasar para acá? No, creo que no. Él sí. No. Mira, este es nuestro modelo negro mate. Este, manejamos este tipo de acabado mate que es completamente oscuro, no genera nada de brillo ni demás. Vamos a meter además en la cámara. Ok. Y por ejemplo, este es el modelo metal. ¿Por qué el modelo metal? Porque esta incluye pastillas activas en Murdunka y trae la electrónica completa para vasija de batería, la lleva por dentro y demás. En nuestros electrónicos, en todas las guitarras utilizamos CTS, este CTS en potenciómetro, Switchcraft en switch y Switchcraft en jack. Y por ejemplo, para poder generar todas las funciones de la guitarra de la Revolver que está completa, utilizamos una placa PCB patentada por dentro para que no haya tanto cable merodeando dentro del cuerpo de la guitarra. Entonces resumimos una conexión de, ¿qué te gusta? Unos 60-70 cables, la resumimos a 25-20 cables, pero son sobre la misma placa y son pequeñitos. Ok, optimizaron. Optimizamos todo el espacio también. Oye, quiero preguntarte, ¿ustedes dónde venden? ¿En algún local o venden por internet? Vendemos por medio de distribuidor, completamente. Acabamos de regresar del NAM y ahorita ya estamos revisando quién va a distribuir aquí en México y en Estados Unidos sin problema. Entonces ya la producción ya va a empezar a partir de la semana que viene, ya vamos a empezar a sacar todas las guitarras. Y si llegan a necesitar algo, pueden encontrarnos en redes sociales como cream.guitars en Instagram o creamguitars en Facebook. Y sin detalles, ahí los atendemos sin compromiso. ¿Y también haces ventas individual? Ah, tiene que ser directo de distribuidor, nada más. Es la política. Ajá, es la política de ventas. Ok. Oye, la compatibilidad con los pedales, ¿no tienes problema? Ningún tipo de problema porque los circuitos son aislados, utilizamos blindaje de cobre también dentro de la guitarra para eliminar todo tipo de ruido o estática que pueda llegar a surgir por desde las conexiones externas o demás. Entonces no hay ningún tipo de problemas con los ruidos y con los pedales se lleva bien, a excepción de los problemas primarios naturales de las pastillas single coils, que cuando tienen mucha distorsión pues pueden meter a un poquito de ruido, que es un ruidito normal, pero fuera de ahí no hay ninguno. ¿Y los amplificadores, esos cada quien los compra por su lado? Sí, claro que sí. Nosotros en este caso utilizamos Fenders. Tenemos la serie de los Fenders Blues Junior, que tenemos tres del mismo en diferente color, pero los utilizamos de bulbos para que te dé un sonido todavía más análogo. Esos de bulbos eran una chulada, ¿no? Son una chulada y nunca van a dejar de ser una chulada, aunque los procesadores también ya están alcanzando un poco más el mercado. Préndele para que se prenda, te vas a desayunar, ya se prendió cuando volviste. Sí, no, cual todavía te da luz el bulbo ahí, casi creo, sin problemas. Muy bien, Lalo, pues muchas gracias que nos platicaste. Están muy bonitas las guitarras y qué bueno que son nacionales, me da mucho gusto. Muchas gracias, fue un gusto para mí atenderte también. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Hola amigo. Perdón. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú cómo te encuentras? Muy bien, muchas gracias. ¿Estos muchachos están practicando batería o qué hacen? Sí, están probando básicamente la línea Drumco, que es la línea de... Bueno, la marca es Drumco, pero están probando las baterías eléctricas. Espérame un momento. No te emociones, amigo. Este compa le está rompiendo, o sea... Está que le pega duro. Ahorita se la cobramos, no hay pedo. No, pues es que, mira, se nota desde su player Judas Priest que le gusta el metal y la idea del metal es justamente la velocidad, la potencia, ¿no? Pero bueno, en el Drumco tenemos estas baterías que son las baterías eléctricas, las baterías electrónicas, que pues funcionan con audífonos para no estar molestando afuera. Y pues la idea es tenerlos aquí para que las prueben, las valoren y digan si les gusta básicamente esa parte. Porque qué mejor que tener una batería que no perturba allá afuera, ¿no? O sea, que lo pueden tener tan inmerso como ellos mismos lo están tocando. Fíjate que comúnmente con las baterías de antes, pues tienes que poner colchones a las paredes, ¿no? Exacto, entonces pues aquí no se necesita esta parte, o sea, mejor simplemente es con los audífonos y ya te pierdes en lo que tú estás tocando, sin tener que tener excusas de que, ay vecino, es que estoy tocando, no me molestes, ¿no? Esta clase de cosas que luego termina, pues, molestando a los músicos, ¿no? Un músico quiere tocar, experimentar, o sea, sentir su propia música, pero luego hay algunos que pueden sentirse perturbados. Quiero preguntarte, ¿estas baterías son para aprender o son para estudiar? Bueno, es lo mismo, pero a lo que me refiero,
¿Es para aprendizaje o también pueden hacer sus propias creaciones? Las creaciones se pueden hacer directamente desde estas baterías. Brumco también pueden hacerse para aprender, porque además también tienen esas funciones para poder tener pues el tempo, el compás y toda esa parte que justamente les ayuda a los newcomers, a los aprendices, a poder pues aprender a tocar la batería, vaya la redundancia. Veo que hay un niño, ¿de qué lado? Correcto, y también como se puede ver, este niño también le gusta el metal, ojalá y la rompa, así como mi compa aquí. Sí, los niños desde chiquitos aprenden rapidísimo, mejor. Ok, oye, la consola esa roja que está ahí, esa va integrada a la batería. Correcto, ahí, las tres tienen una consolita justamente donde puedes elegir los sonidos, donde puedes elegir el volumen, donde puedes elegir muchas cosas y empezar a valorar justamente, como dije antes, aquí en esta exposición, qué batería te gusta más y qué funciones les gusta más a los consumidores. ¿Se conecta directamente a la luz? Correcto. Muy bien. Quiero preguntarte, ¿la gente cómo sabe de tus productos, en específico de estas baterías, en internet? Bueno, nos pueden encontrar como Drumco o también pueden encontrar en Hermes Music Club, que es justamente la distribuidora que pues vende estas baterías, pero principalmente directamente en nuestras redes sociales como Drumco. Perfecto. Oye, las baquetas, ¿es algún material o es madera? Es simple madera, solamente que la punta la tiene de nylon. Ah, para que no dañen los platillos. Correcto, correcto. Bro, no te me vayas, te voy a pedir algo en un momento. ¿Le vamos a cobrar lo que rompió? No, ¿cuál cobrar? No, se nota que estabas tocando chido, la verdad. Muchas felicidades, güey. Muchas felicidades. Perfecto. Muy bien, amigo, muchas gracias. Cuídate mucho. ¿Cómo te llamas? Iván. ¿Y tú cómo te llamas? Yo soy Fernando de Spawn México. Fernando, cuídate mucho. ¿Qué edad tienes tú? Tengo 16 años. 16. ¿Cuál es el género que más te gusta? El rock y el metal. ¿El metal? ¿Te gusta el antiguo o el primero o el nuevo? Pues me gusta pues el antiguo, pero pues no me molesta el primero. O sea, me gustan varios, me gustan todos. ¿Cuántas horas le dedicas al día a la batería? Pues últimamente no mucho, pero antes le dedicaba pues todo el día. Todos los días le daba. ¿Tienes tu grupo? Me gusta mucho Molotov, pero también me gusta mucho Judas Priest, Iron Maiden y por ejemplo Megadeth. Sí, lo que vi que estabas ahorita tocando Breaking Yellow. Sí. Ok, oye, ¿tienes un grupo tú? No, todavía no. ¿Y tienes algún canal de YouTube donde muestras cómo tocas? No. Bueno, ¿cómo te llamas? Fabricio. Muy bien, Fabricio, muchas gracias, cuídate. Gracias, igualmente. ¿Cómo te llamas? Daniel Pablos. Daniel, platícame acerca de tu stand, ¿qué es lo que trajiste, por favor? Sí, mira, nosotros nos dedicamos a la distribución exclusiva de Pangolin Unity Caban, con marcas de láser y controladores de láser. Aquí en México somos el exclusivo. Aquí puedes ver todos los equipos de diferentes gamas que manejamos, de principiante, intermedia, profesionales. Está muy atractivo este tema, pero ¿cuál es la diferencia entre el principiante, la media y la última? Sobre todo son los controladores. Los equipos principiantes, por ejemplo, no tienen DMX, solo se controlan a través de un controlador externo. Pero también, por ejemplo, los equipos profesionales ya lo tienen interno y es un escáner más rápido, con una nitidez más, de láser más fina. ¿Este tipo de equipos se instalan en cualquier lugar? Sí, tenemos equipos para desde salones de eventos chicos hasta para conciertos. Puede haber equipos como los de 33 watts o los de 42, que se utilizan para exteriores, para eventos masivos. O esos chicos que se pueden utilizar para bodas, algún salón de evento pequeño, o de intermedio, que es para una boda en área exterior, desde 10, 30 watts. Oye, ¿la gente cómo puede encontrarte en internet para conocer tus productos? Sí, mira, estamos como Interlámparas o también como Interlaser en redes sociales. Muy bien. Y en este caso, ¿puedo
pensar que otorgas garantía, capacitación, soporte. Exactamente, contamos con garantía y nos equipo, en cualquier equipo que nos compre a nosotros. También tenemos un centro de capacitación y de soporte técnico. También tenemos asesorías del manejo seguro de equipos láser, al igual que asesorías para la operación, ya sea QuickShow o Beyond, que son los dos softwares que se utilizan para el manejo de equipos láser. De acuerdo, ¿cuál es el manejo seguro? ¿A qué te refieres con manejo seguro? Más que nada viene siendo la operación. Los equipos tienen, como dice, con el software, manera de poner zonas para que los láseres no pasen de cierta, de la zona que tú pusiste. O que si pasa esa zona, que baje la potencia para no hacer daño. Incluso también tienen lentes que se ponen en los equipos para difuminar el equipo, el láser, y que no vaya a afectar a la gente. Para poder hacer scan de audiencia, que se le llama. Sí entiendo. Sí, es que ahorita, como le dije al camarógrafo, que tuviera cuidado porque queman los lentes de las cámaras. Sí, eso hay que tener mucho, siempre tenemos mucho cuidado de avisar a todos los camarógrafos que los equipos pasen por arriba de ellos, porque si no, sí puede rápidamente hacer daño. Sí, los lentes ahí se quedan. Sí, el lente funciona de otra manera, todo se enfoca en el sensor y el sensor es muy frágil. ¿Sí? De acuerdo, pues muchísimas gracias por tu tiempo y por todo lo que nos platicaste. Gracias, buen día, hasta luego. ¿Cómo te llamas, amigo? ¿Cómo te llamas? Omar Bramila Salas. Ay, perdón. Estás fuerte. Sí, da, ya. Ya no vuelvo a usar pesas. Oye, Carlos. Dígame. Platícame acerca de tu stand. No pasa nada. Mira, bueno, yo no soy vendedor ni nada. Yo vengo a apoyar a mi hermano, que es el dueño de la empresa Brambilines. Él se dedica a vender todo este tipo. Entonces yo nomás le ayudo ahora sí que con las tarjetas. Ahora sí que conoce todo tipo de cosas, como de los precios. No sé mucho, pero sé que es de la mejor tecnología que está sucediendo aquí ahorita. Al parecer ya llegó mucha gente. Están muy interesados en el tipo de producto que se está vendiendo. Y somos una competencia. Ahora sí que somos muy fuertes en la competencia, quiero pensar. Tenemos la cabina, tenemos la pista, tenemos la pantalla, de lo mejor, esta es la de 3 píxeles, si no me equivoco. Esta es una 12x12, la que está aquí en el suelo, no sé si la puedan grabar. Es una 12x12 en metros cuadrados. Esta la tenemos al parecer en 500,000 pesos. Ahora sí que se puede negociar, ¿no? Siempre y cuando ya hablando con el cliente, pero pues ahora sí que tenemos unos productos de la mejor línea de todo lo que está sucediendo aquí alrededor. Somos competencia, no andamos ahí con cada, nosotros tenemos lo mejor. Me imagino que hay muchas cosas mucho mejores o igual, pero sí somos una buena competencia. ¿Estos equipos ustedes los fabrican? Nosotros tenemos dos plantas ahí en Guadalajara que bueno, ahora sí que, ¿para qué digo que yo? Es mi hermano el que tiene dos plantas donde fabricamos todo este tipo de cosas. Él las fabrica, ahora sí que ya la medida, ahora sí que si lo quieren, hay gente que las pide por el espacio que tienen en algún club, restaurante o lo que sea. Sabes que la quiero de cierta medida, pues también nos dedicamos a hacerlo a ese tipo de medidas. Igual también podemos hacer todo tipo de iluminación, que ya hemos hecho, hemos trabajado con mucha gente importante haciendo iluminación. Incluso somos reconocidos ahí en Guadalajara, Jalisco. Pues ahora sí que pueden checar nuestra página de Brambilines para que se den un poquito más de conocimiento de lo que estamos manejando ahorita. Te iba a preguntar cuál es la página. Es brambilines.com. Exactamente. Te digo, entonces ahí nos pueden checar la página para que nos vean todo el tipo de productos que se está vendiendo. Y pues ahora sí que cualquier persona que tenga alguna preguntita nos puede llamar, nos puede ver en la página, mandar un mensajito y les podemos dar un muy buen precio para que la gente se anime ahora sí que a comprar alguno de nuestros productos. Me llamó la atención en lo particular la cabina. Porque realmente sí, está muy llamativa. Está muy llamativa, es una cabina de DJ que se está promocionando, que se está vendiendo muy fuerte ahorita. Esta cabina es de la mejor calidad, que se está vendiendo de tipo LED. Esta cabina vale 138,000 pesos. Pero no es cara. Esta ya está vendida. No, esta ya está vendida y estamos fabricando muchas otras más para los clientes que están llegando.
al parecer les está importando mucho a la gente la cabina, incluso el perimetral que traemos aquí arriba, este que está aquí, son unas cosas nuevas que estamos sacando. Esto lo hicimos para el stand, no es algo que vendemos, pero también lo podemos fabricar para que todo el cliente exigente que diga, ¿sabes qué? Me gustó, me gustaría comprarlo, y se puede hacer y se lo podemos fabricar. Ahora sí que dependiendo del cliente que tenga. Las dimensiones, todo puede ser personalizado. Sí, claro que sí, o sea, nosotros manejamos todo tipo de medidas. Nosotros somos fabricantes, como lo expliqué. Nosotros podemos fabricarle ahora sí que el gusto hacia el cliente. Ahora sí. Perfecto, bueno, pues ya me eches la página web. Ustedes claro, están en Guadalajara. Estamos en Guadalajara, Jalisco. Estamos ahí en Zapopan. Cualquier cosita, pregunta, viene el número de teléfono ahí. No sé si lo alcanzaste a mostrar, pero aquí vamos a andar. Vamos a estar hasta el día de mañana, hasta las 8 de la noche, para toda la gente que les gusta echarse una vueltita y a ver los productos que nosotros tenemos. De acuerdo, pues muchas gracias, oye. No, mi nombre es Carlos Brambila, y somos del equipo de Brambila Lights. Perfecto, gracias. Sí, gracias, mucho gusto. ¿Cómo se llama usted, señorita? Blanca Molina. Blanca, platícame acerca de lo que trajeron en esta ocasión aquí al Esposado. Claro. Bueno, nosotros somos AdSpace Marketing, somos una productora, somos justamente rentamos pantallas para eventos, pantallas interiores, exteriores, pero también menciono la parte de producción porque nosotros generamos desde el diseño, la producción, montaje y desmontaje de stands custom como el que está aquí armado y trabajamos por ejemplo el de nosotros y para otras marcas. Entonces estamos hablando de lo arquitectónico, de lo audiovisual y de la inteligencia, o más bien lo que es la logística para armar todo esto. Así es, trabajamos toda la parte de branding, como le mencionaba, la parte de producción, pero también audio, video, iluminación para eventos. De acuerdo. ¿Ustedes están localizados aquí en la ciudad? Así es, Ciudad de México, estamos ubicados en Azcapotzalco. Perfecto. ¿Tú sabes cuántos años lleva la compañía? Sí, tenemos más de 25 años de experiencia en el mercado. Muy bien, oye. ¿Cómo sabe la gente de sus servicios y de sus diseños que han realizado en internet? ¿Tienen página web? Así es, tenemos página web. Nos encontramos como www.adspacemarketing.com. Pero también tenemos redes sociales, adspace-mkt. Nos pueden seguir en Instagram y en Facebook. De acuerdo, muchísimas gracias. No, a ustedes, buen día. Bye. Bye. ¿Cómo se siente usted aquí en la Expo, Chaparrito? Muy bien, muy feliz. De acuerdo, ¿es usted expositor? No, soy visitante. ¿Recomienda la Expo Sound? ¿Que si domino la Expo Sound? ¿La recomienda? Sí, sí, definitivamente. ¿Está usted en el medio? Bueno, trabajo con un integrador, soy gerente de marketing. De acuerdo, muchísimas gracias. No, de qué, gracias a ustedes. Hola amigo, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Veo que tiene un proyector muy potente. Ah, sí, son proyectores de 30.000 y de 50.000 lumens de la marca Panasonic. Son proyectores láser, son 4K y estamos haciendo un videomapping ahorita con estos dos proyectores. ¿Cuál es su nombre, amigo? Antonio Sosa. Antonio, esto es 4K y para este mapping que estamos viendo en este momento, ¿se ocupan los dos lentes? Sí, se están ocupando los dos proyectores. El proyector del lado izquierdo está mapeando la parte de abajo y el proyector del lado derecho está mapeando la parte de lo que es arriba, donde están todas las marcas. Entonces ustedes pueden mapear un edificio sin problema. Sí, sin problema se puede hacer el mapeo de un edificio. De hecho, se han hecho eventos donde se mapean edificios sin ningún problema. Panasonic es una marca pues ya milenaria, ¿no? Ya tiene su tiempo. Más de 50 años, yo creo. Correctamente, sí. Panasonic ya es una empresa pues, consolidada. Nosotros somos almacenes audiovisuales y distribuimos la marca aquí en México. ¿Cómo es su marca? ¿Cómo se llama? ¿Mande? La empresa se llama Almacenes Audiovisuales. Ah, perdón, Almacenes Audiovisuales. ¿Y cómo la gente los conoce en internet? Sí, de hecho, tenemos la página en internet. ¿Cómo se llama? www.almacenesaudiovisuales.com. Perfecto.
¿Esto ustedes rentan o venden? Sí, podemos también cotizarles la renta de los equipos por día o por eventos, se los podemos cotizar sin ningún problema. De acuerdo, pues realmente está muy padre, mira, mira el de atrás. Está muy llamativo todo lo que hacen aquí. Sí, la verdad es que la parte de producción, los chicos de producciones Botoniza es quienes hacen toda esa parte para que podamos ver este tipo de imágenes. Perfecto, amigo, pues muchas gracias por tu tiempo, todo está muy bien. Muchas gracias, hasta luego. Hola, amiga, ¿cómo estás? Hola, muy bien. ¿Cómo te llamas, amiguita? Fernanda. Es mi tocaya. Amiga, ¿qué trajiste aquí a la expo? Presentación de la escuela para hacerle propaganda de la licenciatura de producción musical. ¿Producción musical? Sí, en América. Entonces, ¿ustedes son una escuela? Sí, es una escuela de universidad. ¿Y están localizados aquí en Ciudad de México? Aquí en Ciudad de México, en la alcaldía Benito Juárez, cerca del Parque de los Venados. Sí, sí, ubico, por ahí por el Metro Zapata. O 20 de noviembre, creo. No, es División del Norte. Ah, División del Norte. Oye, amiga, ¿qué tipo de personas son las aptas para que incursen un productor musical? Pues realmente está abierto a todo público que le interese la carrera y que le interese todo este tema de la música, producción, eventos, etc. ¿Cuántos semestres es la carrera, amiga? Son 8 semestres. Dura la carrera 4 años. Y pues no tiene el tronco común como tal, pero está bastante completa, la verdad. ¿Qué otra carrera tienen en la universidad? Tiene videojuegos y deportes. Y comunicación. Videojuegos, deportes, comunicación y producción musical. Son las 4 carreras que hay en esa escuela. ¿Videojuegos es para hacer videojuegos? Sí, es todo para hacer videojuegos. ¿Los certificados que ustedes dan son con reconocimiento? Sí, con conocimiento y prácticas. Es más práctica la carrera. ¿Y la SEP les otorga algún tipo de cédula? Sí, de hecho está bajo la SEP. Perfecto, amiga. ¿Cómo se llama la universidad? ¿Cuál es la página web? Amerique. Ahí la pueden encontrar como Amerique, la institución. Y oye, ¿parece una persona ya grande como yo puede entrar? Claro, sí. No hay límite de edad y mientras interese la carrera, todos pueden ingresar. Mientras paguen la suscripción y las colegiaturas, claro, pero hay becas también. Hay muy buenas becas, hasta el 45% de descuento. Ah, mira qué padre. Muy bien, pues muchas gracias, amiga tocaya. Cuídate mucho. Gracias. Bye. ¿Cómo se siente aquí en la expo? Bastante bien, muchísima diversidad, hay muchas cosas que ver, hay audio, video, luces, cables, mucha tecnología, así que recomendadísima. ¿Inclusive instrumentos musicales? Solamente piano y batería únicamente. Sí, así es. Muy bien. ¿Usted está recomendando esta expo? Sí, definitivamente, sí, vengan. Todos los que tengan interés en crear, fundar, en seguir una carrera en música, en estas artes y en toda la tecnología que la acompaña, vengan, bienvenidos. Gracias. Hola, amiga. Hola. ¿Cómo se llama usted? Montserrat. Montse, veo que aquí es una academia. Así es, manejamos desde licenciatura, diplomados, cursos, manejamos también lo que es en el área de teatro musical, de DJ, canto, ingeniería en audio, instrumentos, teatro musical, baile, no sé. Bueno, las licenciaturas son internacionales avaladas por la RSL de Inglaterra, entonces son europeas y son válidas aquí en México y en otros países. ¿Su plantel dónde lo tienen? Saliendo aquí de Metro Copilco por universidad, entonces está sobre la calle Tlayacapan. ¿Y también tienen asignaturas en línea? Manejamos ambas modalidades, tanto en línea como presencial y mixtas. No sabía yo que hubiera una carrera para DJ. ¿Perdón?
No sabía yo que hubiera una carrera para DJ. Sí, bueno, obviamente no son como muy conocidas todavía aquí en México, pero sí necesitan, bueno, por eso tenemos como las licenciaturas extranjeras, porque ya al tener una certificación internacional, ya el campo laboral es como más amplio. Entonces sí, pues nosotros la tenemos. ¿Qué otras materias o qué otras carreras tiene tu academia o bueno, tu universidad? Tenemos la licenciatura en producción musical e ingeniería en audio, que es la más completa. De hecho, Martel es la única universidad aquí en México que tiene esta licenciatura. Tenemos la de canto, teatro musical, música electrónica y DJ e ingeniería en audio. Perfecto, amiga. ¿En qué página web la gente puede saber más de ustedes? Pues bueno, aquí en este caso estamos como www.gmartel.com. También tenemos lo que es desde Instagram, aparecemos como G Martel Universidad y aquí tenemos los números de teléfono, que es el 56 89 99 y 89, para cualquier información. De acuerdo, amiga. Muchas gracias, Monse. Sí, gracias. Hasta luego. Bye. ¿Cuál es tu nombre, amigo? Alberto Landeros. Alberto, platícame acerca de Goner. Claro que sí, mira, Goner es una distribuidora que tiene ya más de 30 años en este mundo de la música. Manejamos lo que viene siendo instrumentos musicales, audio e iluminación profesional de diferentes marcas. Somos distribuidores a nivel nacional de diferentes marcas. ¿Cuánto tiempo tiene la firma? Tiene aproximadamente 33 años ya siendo distribuidor a nivel nacional. De acuerdo, ¿cuál es tu fuerte en algún producto? Pues mira, la verdad es que es un poco variado, principalmente instrumentos musicales. Por ejemplo, ahorita tenemos Meinl, que son percusiones, New X, que son efectos de música, tenemos Spector, que son bajos eléctricos, manejamos Sennheiser, que es microfonía 100% profesional, y bueno, un sinfín de productos más. Muy bien, ¿cómo sabe la gente de ustedes, de su grupo en internet? Ah, nos pueden encontrar como Goner IM, ahí nos pueden encontrar en todas las plataformas digitales y también las demás divisiones, que son InnovAudio, InnovAudio MX, Goner Pro y Audison. En cualquiera de esas cuatro páginas ahí pueden encontrar con nosotros y también todos los productos que ven aquí los pueden comprar directamente en gonermusiccenter.com. De acuerdo, muchísimas gracias. Hasta luego. ¿Cómo te llamas? Rodrigo, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Representas a qué marca? Sennheiser, Midas, Gator y otras marcas por ahí. Veo que aquí trabaja la microfonía. Es correcto, aquí tenemos microfonía Sennheiser. En esta parte tenemos todo el line-up de lo que es alámbricos, donde podrás encontrar toda la serie que manejamos de alámbricos. Ok, ¿cuál es tu área de inalámbricos? Mira, el inalámbrico la tengo por allá. Llévanos, porfa, ¿no? Claro que sí. Acá tengo inalámbricos básicos. Tenemos la serie XSW1 de ese lado. La serie XSW2 de este lado. Por allá tenemos EWD, que es una serie digital de Sennheiser. Y por aquí tenemos el XSWD. Esta sí es una serie totalmente digital. Transmite en la banda de 2.4 GHz. Y pues ya puedes convertir digamos que cualquier micrófono dinámico a inalámbrico, lo enciendes, se enlazan automáticamente y ya puedes empezar a trabajar. Los EWD, algo muy importante es que acabamos de lanzar este sistema de monitoreo, que es el XSWIM, que es un sistema de monitoreo en el cual ya tenemos dos mezclas. Y puedes conectar una cantidad ilimitada de body packs al mismo transmisor, y ya en el receptor, en el body pack, ahí
seteas y seleccionas qué mezcla quieres en la que te enfoque. Entonces está muy cool para bandas pequeñas, los que trabajan en bares, en venues como pubs, algunos clubs. Es una muy buena opción para esas pequeñas bandas. Y por este lado tenemos la serie IWD, que es la serie digital de Sennheiser. Se lanzó el año pasado apenas. Entonces pues tenemos varios sistemas inalámbricos por aquí. ¿Cuál es su nombre? Rodrigo Torres. Oye, Rodrigo, quiero preguntarte el tema del 2.4 GHz, ¿en qué difiere con la señal UHF? Pues es una transmisión diferente. El 2.4 GHz es, por ejemplo, donde se transmite el Wi-Fi, es lo que transmiten los routers. Entonces, pues si te das cuenta, ahí tienes como 10, 11 canales que se pueden reducir cuando tenemos mucha contaminación Wi-Fi, por ejemplo, ¿no? O sea, por ejemplo, en estos ambientes. Entonces, pues tienes menor cantidad de canales y posiblemente la distancia entre transmisor y receptor se pueda ver afectada. O sea, ¿qué tanto? Se corte. Se puede cortar o nada más reducir la distancia de la que te pueda transmitir. De acuerdo. Es que te hago esta pregunta porque estuve trabajando unos micrófonos 2.4 GHz en muchas expos. Nosotros somos expos México y vamos a todas las expos posibles. Entonces, depende mucho de la aplicación. Digo, esto de 2.4 GHz es algo básico, ¿no? Cuando ya estás en venues así como más grandes, donde tienes varias cantidades de RF o de señales Wi-Fi, lo mejor es este tipo de sistemas que los que traes aquí, que son UHF, ¿no? O de repente puedes tener un sistema que transmite en UHF, pero haga la encriptación de la señal de audio en digital, ¿no? Entonces eso está cool porque tiene una calidad de audio bastante buena y una transmisión muy robusta, ¿no? Como son el EWD. Mira, yo te comento, la única vez que se me tronaron estos entró una interferencia de radiofrecuencia en otra expo, pero de ahí en fuera han servido bien. Entonces el tema está de que mientras sea menos común la señal que es UHF a ese tipo de eventos, es menos probable que se me corte el audio. Tiene que ver más que nada con el rango. Digamos que todos los sistemas inalámbricos trabajan como en cierto rango de frecuencia. Por ejemplo, aquí este sistema trabaja de 470 a 526 MHz. Usualmente ahorita los canales de televisión, los canales de radio de televisión digital, las estaciones de radio transmiten entre 600 y 700 MHz. Entonces tienes que checar más o menos dependiendo de la ciudad, dependiendo del país, porque hay regulaciones en otros países que son muy diferentes a las de México, porque en México no hay tanta regulación de este tipo de radiofrecuencias. Entonces lo que hacemos en Sennheiser es irnos a una frecuencia donde sabemos que casi está vacía, ¿no? Para que tú puedas trabajar y operar tu equipo sin ninguna interferencia. Perfecto, Rodrigo, pues qué bueno que nos indicas todo esto. La gente, ¿cómo conoce toda tu gama de productos en internet? Nos pueden encontrar en la página de audison.com. Ahí pueden encontrar todo el lineup de productos que manejamos. O en nuestra página hermana, ya tenemos venta directa, que es gunnermusiccenter.com. De acuerdo, pues muchas gracias por tu tiempo, amigo. No, muchas gracias por venir y pues qué bueno que se dieron una vuelta aquí al stand de Sennheiser. Perfecto, gracias. Que tengan muy buena tarde. We'll be right back.